Pocas bandas estudiantiles del mundo se pueden dar el lujo de tener en su palmarés una participación en el mismo año en los dos desfiles más importantes de los Estados Unidos. El desfile de las Rosas de Pasadena, California, y el desfile del Día de Acción de Gracias de la cadena Macy's en la ciudad de Nueva York. Pero un grupo de talentosos jóvenes chapines están a un paso de concretar este gran logro que para muchos era imposible de alcanzar. Esto empezó con un sueño hecho por algún alumno hace aproximadamente 3 años, donde uno de ellos, cuando estábamos en un viaje, íbamos con destino hacia Costa Rica, y en una parada que hicimos por Nicaragua, uno de los jóvenes hizo ese comentario de que si nosotros algún día estaríamos en el desfile de las Rosas. Pues nosotros agarramos ese comentario y lo hicimos realidad. Para lograr participar en el desfile de las Rosas, los jóvenes de este instituto coatepecano tuvieron que esperar 2 años y luego luchar para conseguir los fondos necesarios para realizar el viaje. Muchas personas acá pues no creían en nosotros. A pesar del apoyo que nosotros pedimos, nos cerraron las puertas, pero nosotros con la fortaleza que tuvimos y el deseo que teníamos de ir a representar dignamente a nuestro país, pues le demostramos a varias personas que sí salió todo bien. Hacían diferentes actividades, pues, por ejemplo, lavar carros o vender comida para recaudar fondos para los uniformes. En el caso de la banda, pues también realizaban ventas, pues a la hora de los ensayos o inclusive hacían juegos deportivos y la banda tocaba, llegaban equipos, llegaba gente a ver, cobrábamos la entrada y así recaudábamos. El orgullo llevó a estos muchachos a presentarse frente a más de 1 millón de personas en el desfile de las Rosas. Y aunque su aparición en televisión mundial fue de tan solo unos segundos, el recuerdo es imborrable. El video nos llena de alegría. Me dicen, no puedo creer que hayas estado ahí, me dicen mis papás, o que haya estado ahí. Pues yo le digo, sí, ahí estuve, y lo vamos a guardar, le digo, porque en un día próspero yo les voy a decir a mis hijos, ahí estuve. El nuevo reto se da tanto gracias al esfuerzo de los padres y las autoridades, como de los chapines residentes en Estados Unidos, quienes reciben a estos muchachos con el corazón lleno de orgullo. El poder estar allá con nuestros paisanos, el poder ver a ellos directamente a la cara, se refleja en ellos la felicidad que ellos sintieron al vernos. Quizá pues ellos se esperaban un gran show y eso nosotros lo fuimos a dar. Muchas veces los guatemaltecos somos reacios a creer que los sueños se pueden volver en realidad. Pero este grupo de chapines, 100% orgullosos de serlo, nos han demostrado, participando en los dos eventos más importantes de los Estados Unidos, costa a costa, que se puede lograr todo lo que nos proponemos a base de esfuerzo y de tesón. Tienen color, ritmo y sobre todo un gran orgullo de ser guatemaltecos.